¡Ay, Dios mío, qué emoción! ¡Llamalo, Ofelia! ¿Querés que llame a mi vecina? ¿Hace cuánto vivís acá? Y 38 años. Tengo 70. Soy tachero. Ahí vino mi vecina. Mira, se emocionó. ¿No te animarás a ir a verlo? ¿A mi vecino que está postrado? Ya, Mirko. ¿Cómo no me voy a pelear? Neta. Listo. Ay, cuando lo llegue a ver, no sabes. ¿Cómo se llama? Permiso. Luis. Permiso. Mirá quién viene. No lo vas a creer. ¿Qué haces, Luis? Yo me quedé en dudas cuando lo vi entrar. Yo sabía que iba a venir Jorge. Ay, pero vino Mauricio. Es increíble, es increíble. Yo soy un agradecido a Dios de ustedes acá. Viste, venir a verte vos. Qué bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a tu familia. Gracias. Mauricio, gracias por haber venido. Gracias, Mauricio. Gracias. Vamos a seguir luchando para que Argentina siga adelante. Mira, Rosita, mira. Esa es la vecina. Chao, Rosita. Es una alegría tremenda. No pensaba jamás que me iba a ocurrir eso. No lo esperaba, le hicieron pero re bien. Re bien. Que venga a mi casa un presidente es lo máximo que me pudo haber pasado. Recién se acaba de ir. Fue a saludar a Luis y a todos. ¿Pero una cosa? Sí. ¿No me avisaron? ¿Y qué te vamos a avisar? Sí, si yo tampoco sabía, si apareció de golpe. Pásenme la foto, me dice la otra.